Más tranquilito luego de un mes con catarro. Ya hoy tengo ganas de fastidiar aquí, pasarla espectacular, y estaba con ansiedad y loco por estar aquí con ustedes esta noche, así que hoy la vamos a pasar de maravilla con mucha comedia y recordando esas fiestas en sus casas, recordando las fiestas en los trabajos, las cosas que suceden, por ejemplo cuando te dicen no puedes traer invitados, esto es de la oficina nada más, y siempre llega alguien con la esposa y los nenes. O a tu casa, ¿verdad? Que tú dices, es la familia, y te aparece con dos o tres cacheteros, ¿y tú qué tú vas a hacer? Ya están ahí. Malo es cuando te dicen, bueno, vamos a hacer el amigo secreto, vamos a coger los papelitos, y a ti te toca el jefe. Y te dicen, mínimo $20. Bueno, el máximo, $20. Y tú, ajá, ¿qué tú le vas a comprar al jefe con 20 pesos? Un pañuelo. Entonces, siempre pasa lo mismo, el que te regala a ti, falta ese día el trabajo. Eso sí que echaba, ¿verdad? Pero ustedes se han dado cuenta que siempre pasa en los trabajos que cuando cogen el amigo secreto, uno se te pega y te dice, yo sé quién te regala a ti. Luis. Justin. Estos estaban, oye, aquí hay dos compañeros, porque nosotros tenemos el intercambio, el 20, ¿verdad? Ellas se están diciendo, yo sé cuál es el tuyo. Yo sé quién te regala a ti. Está malo cuando llega alguien y se ajuma y forma el chisme en el trabajo y al otro día está pidiendo perdón. Ay, qué malo es eso. Pero están listos. Yo sé que aquí hay unos cuantos que cuando se reúne la familia dicen, ¿qué tú llevas? Yo llevo los vasos. Mira, o sea, la gente lleva el lechón, el arroz con gandules. O si no llevas vasos, pues yo, si se te adelantan, pues llevo hielo. Entonces te dice un código de vestimenta. Dice, puedes venir como tú quieras. Y tú llegas en pantalones cortos y todo el mundo en gabán. Ave María. Y la gente que come y se va. Eso no duele tanto como el que come y se queda agendido y se queda. Y se queda en tu casa y se queda. Y tú loco por irte, mira, a dormir. Y el tipo ahí, es más, te va a dormir, te levanta y todavía está ahí sentado en la sala. Nosotros arrancamos con la música de Enclave. En un momento de Enclave de saludarte en la Navidad. Fíjate, feliz Navidad. Llegaron las fiestas. Como el río Puerto Rico. ¡Suma! De la barranda de los antillanos viene saludando a nuestros hermanos. Estoy
gritar. Desde la barranda de los antillanos viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades. Nuestra felicitación a la tierra del encanto, Puerto Rico, esa isla tan bendita que todos queremos tanto, que siempre brille una estrella en nuestro cielo antillano. ¡Que viva Borinquen Bella! ¡Que viva Borinquen Bella! Y todos los borincanos. Esta es la parranda de los antillanos, viene saludando a nuestros hermanos, saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades. Bueno, mi gente, de parte del Clave, queremos desear una feliz Navidad, un próspero año nuevo a toda esa gente que está fuera de su tierra en esta Navidad. Un abrazo desde Puerto Rico, todos los dominicanos, cubanos, a todos los latinos. Un abrazo desde Puerto Rico, felicidades, mi gente. Dice, esta es la parranda de los antillanos, viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades. ¡Felicidades! ¡Zumba! En Clave un ratito, muchachos, vamos a estar hablando. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y me encanta comenzar así el programa con música navideña. Ya estamos nada en Navidad. Nada mejor que full, eso, ¿verdad? Se escucha esa música. Ay, sí, yo estaba hablando con el público antes de comenzar el programa, que estoy loco porque llega el 24. ¿Qué mucho se ha tardado? Eso, yo creo que eso lo movieron de fecha, porque eso antes caía para hoy. Lo que pasa es que cuando tú lo estás esperando, pues se tarda, te alarga más, se tarda el más. Tiempo. Sí, eso sí, le pasa, yo me voy a acostar todo, tempranito para que llegue ese día. Me voy a acostar tempranito hoy. Bueno, ¿qué tenemos en bueno, el hashtag? Raymond, pues hablando de París de Navidad, ¿verdad? Que tú estabas ahí diciendo anécdotas de cositas que le pasan a la gente. Pues el hashtag de esta noche es Palpari Yo. Para que nuestro público nos cuente esas anécdotas graciosas que le pasan en la Navidad, que nosotros sabemos que son muchas. Queremos verlas aquí hoy en las redes de Raymond y sus amigos. ¿Qué eso tú crees? Eso es así, eso es así. La gente que bebe, bebe, llora, llora, llora. Otro dice, ¡me voy a tirar del techo! ¡Me voy a nadie me quiere! Dice, ¡tírate! ¡Otro día! ¡Otro día! Cualquiera, ¿verdad? Reaccionan diferente. Claro. Así que participe del hashtag y arrancamos con la comedia en Raymond y sus amigos. Bendito sea Dios. No hay más. Esas son las reglas de este local. Una servilleta por sándwich. Si quieres limpiarte la boca, no te gusta, pues límpiate la camisa de ella. Adiós, mi camisa no, no va a ser la mía. Ay, Dios mío, se me dañó el día. ¿Cómo está, doña Mercedes? Ay, bien, recibió mi mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿El que si que tenía que hacerle un hickey o el otro, el que me la comiera a beso? El que hoy es el encendido de la Navidad
y usted tiene que ponerle bombillas a este food truck. ¿Lo que pasa, doña Mercedes, que me va a subir la luz? ¿Y quién me va a pagar eso a mí? Además, yo tengo ya la decoración navideña. ¿Usted no la ha visto? No la veo. ¡Mire esto! ¡Junior! Oye, esto pica, men. Un picor aquí, lo que hay aquí. Esto parece que es viejo, ¿vale? Esto es un picorcito. No había chavo para un disfraz nuevo. Oye, pues lo barato sale caro, ¿entiendes? Lo esto siento, pica. No me importa. Lo he cambiado. Esto es una chapucería. Bueno. Es un maceta. Eso se llama ahorro, ningún maceta. ¿Ahorro? Ahorro. Ay, se vale, llama. Vale, pues ahorra y echa tu chavito en esta alcancía. Hola, ahí. Eso es más bien una caja fuerte, doña Mercedes. Ay, oye, aquí tengo la llave para que la abra. Oye, eso es suyo ahí, haga el depósito directo. Cállate la boca. Cállate la boca. Abre una cuenta de cheque. Mire, lo que pasa es que no tengo. Ay, vale, voy a hacer pasteles y estoy buscando la carne para mi pastel. Fíjese, es que yo vendría haciendo la pasa que nadie quiere. Bueno, yo creo que ella es la aceituna, esto no es la pepita que está dentro de la aceituna. ¿Quiere que te dé el garbanzo? ¡Cállate la boca! Que vale, pero es que... Vale, yo soy tu arbolito y tú eres mi adorno. ¿Adorno? Si esto lo que parece es una lágrima de árbol, está chupado, está seco, dan ganas de llorar cuando lo ves en nu. Yo se lo agradezco, cállate la boca. Se lo agradezco mucho, doña Mercedes, pero eso, yo no soy ningún adorno tampoco. Ay, vale, se mi avellana de Navidad. Se me vaya. ¿Qué? ¿Tú qué? Mi avellana de Navidad. Lo que pasa es que yo soy más bien como un tujón. Ay. Sí, no te va a gustar porque yo duro. Ay, pues a mí me gusta duro, 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 duro. Le puedo romper los dientes. Ay, pues tira para allá. ¿Cómo le van a gritar? ¿Cómo comerse él? ¡Dime qué pasó! ¡Cállate esa boca! ¡Yo no sé! Mire, don Vale, le voy a decir una cosa. ¡Ay, Dios mío! Hoy es el encendido de la Navidad y todos los food trucks están con las bombillitas encendidas y usted tiene que hacerlo. Además, ya el de los pinchos puso sus bombillas. Es verdad, yo lo vi. Está bonito. Dígame. Ya le decoré. Y las parrillas ya prenden. ¡Ay, qué bien! Oye, Vali. Ajá. Ya yo vendí más de 1,000 pinchos en tu. Ay, vendiste 1,000 pinchos. Sí. Se te acabaron los palitos, me avisa, yo tengo uno para ti. Ay, vale, pero no se ponga con eso. Mire, también. Que no me vean con ese frente. También Sandra, la de las pizzas, ya puso su luz. Ah, también. Quedó brutal. Sí. Quedó bien. Ay, doña Mercedes, tan guapa. Ay, gracias. Mire, doña Mercedes, ya decoré. Vale, te pregunto, ¿cuánto has vendido, mi amor? Porque yo vendí ya 500 pizzas. ¡Ay, 500 pizzas! Se te acabaron los materiales, ven a buscar el pepperoni para acá. Vale, sea maceta. Déjenme decirles algo, ustedes están compitiendo para el food truck del mes. ¡Ay, cómo decimos! Vale, le voy a decir una cosa. ¿Qué? Si usted no le pone luces a este food truck, lo voy a tener que multar. Uy, sí, Dios mío, doña Mercedes, cuando vote a este, que me imagino que ya este lugar me interesa bastante, ¿sí? Fíjese, sí. Ah, ¿así? Bueno, ¿le gusta? ¿A ti te gusta este también? Sí, me encanta. Esto está bien. Ah, qué aquí. Bien. Él bueno. Ya había picado adelante, ¿ya? Pero puede ser, bueno, mira, que me lo había pedido, claro, así que te lo doy a ti. Nos quitamos este que no. Lo voy a decorar, Ya verá, le voy a poner esto que va a parecer el bosque mágico. Ay, pues voy a venir ahorita. Y miren, dejo una bombillita por ahí suelta para que me la prenda. ¿Qué pasa? ¿Vamos? Que usted no necesita una bombillita, usted necesita un foco de un poste. ¡Vámonos! Oye, capucero. Mira, este. Mira, vamos. Pues vale, ahí va a necesitar un bombillón, ¿ah? ¿Eh? Dale, para que. Dele brillo a ese bombillón, saque la bombilla. Te voy a pagarles a aquel y a ti también. Ah, mira quién viene por ahí. Mira quién viene por ahí, ¿eh? ¿Quién me va a pagar la luz si yo me pongo a decorar aquí? Mira, se me dañó el Grinch. Vale, acaba de llegar la sensación del merengue. Mickey Miguel y los mismos de ahorita. Y los mismos de ahorita. Muchachos, foto de portada de disco.
Foto de atrás de disco. Vale, la sensación del merengue, no me lo va a creer, vale. 5 llenos total en el Xanadu. Y tú lo sabes. 10 funciones lleno total en el Palladium. Y tú lo sabes. 8 funciones lleno total la gente afuera en el Copacabana. Y tú lo sabes. Óyeme, 45 shows en 31 días en las Navidades. Y tú lo sabes. La banda, la orquesta de merengue más pega y con el éxito el Chulimamea, que todo el mundo me lo pide en la calle. Me dice, Miki, Chulimamea, papi. Chulimamea, papi. Chulimamea, papi. Chulimamea, papi. Chulimamea, papi. Lleva con eso un año, no tiene nada nuevo. Lo voy a sacar. Eso va, vale. Bueno. ¿Qué va a sacar? Tengo una cancioncita. Ah, mire, usted ve. Para las Navidades. Ahí tiene una nueva. Le iba a grabar con José Noguera, pero se me adelantó y tiró adelante, así que se lo perdió. ¿Se lo decís, muchacho? Ella quería que le ayudara a montar el árbol. Allá en su casa se lo monté. Le pongo el palo. Le pongo el palo. Le pongo el palo. Le pongo el palo. Ya se acabó. Mira esto. No dejan la cafrería ni en Navidad. Que es una época sagrada. Son buenos, son muchachos. ¿Para qué? ¡Ay, no! Aquí llegó. Llegó mi regalo de Navidad. ¡Regalo de Navidad! ¡Dale, bebecito! Aquí yo voy a ser. ¡Ay, bebecito! Vale, estoy tristecita. ¿Estás triste? Ay, estoy triste. Tristecita. Tristecita porque... Porque no sé si este año Santa va a pasar por casa porque yo he sido mala. Ah, pero eso es bueno, ¿sabes? Si tú eres así, yo en casa vas a recibir tu regalo. Ay, no se meta ahí, vale. No se meta ahí, que vas a ir perdiendo. Cállese la boca. Vale, no me digas eso, que ya yo tengo la listita hecha. De verdad, vente, cuéntame, mija. ¿Qué me va a dejar Santa en tu casa, lo vale? Lo que tú quieras, tienes que buscar bien debajo del palo. Debajo del palo, ese palo está seco, será una ramita lo que tiene. Ay, vale. Tan bello, mi Vale. Mira. No se meta ahí. Pida por esa boca. No caiga ahí. Sí, ok, vale. Cállese. Ando con la listita. Adelante. Es una listita pequeñita. Ponla ahí. Ok. Aquí está. Yo la traje para que cuando tú veas a Santa se la entregues. ¿Ok? Entonces, a tus ahí te está viendo. Te lo dije. Déjame ver, a ver si hay algo que mira, se pueda comprar con 2 pesos. Ay, estas primeras 10 cosas las necesito. Es pues bueno, pues vamos a ver qué te traen. Está ay, bien. Yo... Oye, vale, ya que yo estoy aquí, me acabo de acordar. Ajá. Que tengo un hambre. Ah, ahí va. Sí. Ahí va. Bueno, te puedes, tú no te comerías un vale. Te vas a quedar con hambre, yo lo que pello es hueso nada más. Después callar la boca. Vale, tengo hambrecita, ¿qué tú pero, quieres, mi amor? Pero no estoy segura si quiero algo como que. O algo como que. O algo más como que. Oh, déjame pensar. Ay, aquí hay carne frita. Hay carne frita, vale, la no. Mejor del mundo. ¿Con qué no. La quieres? Con cállate la boca, con tostones. Puede ser, sí. Vamos a darle carne frita. Carne frita para la nena, con tostones. Ay, vale. Tú tan bueno. Ese siempre. Es el deep fryer. ¿Tienes un deep fryer? Ese es el deep fryer, ¿no lo viste? ¡Wow! Me encanta. Oye, también me puedes regalar eso. Me va a encantar. Y después pasas por casa y buscas tu regalito. No, vale, no. ¿Por qué? Porque los regalos de Navidad tienen que ser el día de Navidad, que sea sorpresa. Es verdad. Sí. Y lo buscas. ¿Cómo te gusta a ti buscar los regalos? ¿Debajo de la cama o encima de la cama? A mí me gustan debajo del palo. Dame eso, dame. Mire, vale. Hoy no, se come, cállate vale, la boca. Vale. Cállate la boca. Toma, mi amor, toma. Ay, vale. Y que te aproveche. Ay, gracias, mira, vale. No, se nos acabaron los tenedores, tú cómetelo con cuchara. Deja ver. Exquisito, ¿verdad? No bote eso, que eso vale, chavo. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, ¿cómo va a ser? Esa carne está buena, esa es la mejor. No, esa carne la compramos en el supermercado donde se había ido la luz 2 días. Pero estaba más barata. Bueno, ¿por qué lo barato sale caro? Vale, no, vale, lo barato sale caro.
no te sientas bien, chico, nena. No me siento bien, pero, bendito pero, Cristo. Suelta, suéltalo ahí para que te mejores, suéltalo. Ah, yo me escupo el güero. ¡Millo! ¿Qué está pasando, Junior? Mira, tengo aquí. Mire, mire, don Vale, ajá, para la Navidad. Ajá. Lo último, mire, Frozen 4, la tengo aquí. Pero, ¿cómo va a ser? Si van por la segunda. Pero, de eso bueno, se trata la piratería, don exacto, Vale. Yo tengo lo que no ha salido. Mire, en esta Frozen 4, Elsa se le cambia el poder. En vez de congelar, calienta. A Olaf. Olaf lo hace un charquito. Hace un charquito de Olaf. Mire, y tengo aquí, esta es, mira, Grinch número 3. En vez de verde, se convierte en amarillo porque madura, se vuelve bueno, empieza. Sí, y esta, dicen, mire, Star Wars, la última Star Wars. Esa buena. Pero si eso no ha salido todavía. Eso se trata de la piratería, don Vale. Yo tengo lo que no ha salido. Mire, en esta Chewbacca se casa con Yoda. Tienen dos hijos. Entonces, como que combinan los nombres. El primero se llama Chudá y el otro se llama Bacayó. Aquí. Tengo también, si no le gusta esa, mire, mire la que tengo aquí. Este es Joker número 2. En esta no se ríe en toda la película. ¿Por qué? Porque es que Batman lo pasa por el batitubo, no le gustó. Mire, don Vale, buena, y yo esta. La tengo, yo se la compré, yo la tengo. Esta es bien buena, ¿verdad? Buena, esa está buena. Esta es Terminator número 10. Aquí Arnold es robot también, pero ya no mata a la gente a los puños. Ah, ¿no? Lo mata con un andador biónico que tiene porque no puede caminar. Sí. Mire, la verdad es que no me interesa, no, 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 no quiero nada. ¿Sabe lo que pasa, don Vale? Que a usted no le gustan las películas, nunca no le me gustado. Gusta, no es más, me le voy a traer algo que le va a gustar. ¿Qué me va a traer? Vale, aproveche ahí, cómprese algo, usted nunca compra nada. Un arbolito de Navidad natural. 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 Ahí está, natural. Pero eso es natural. Sí, hay que armarlo, viene con hormiguero y todo, es natural. Don Vale. Es bueno. ¿Y como de cuántos pies es? Lo que le quepa a usted, don Vale. Los que le quepa aquí a usted, si mira, yo se lo pinto, lo vendo con la base, lo vendo oye, con todo. Oye, y si yo te ordeno uno, tú me lo das y lo pintas. Oye, yo te lo pinto, de blanco, te lo pinto de verde, oye, te lo pinto de rojo. Eso, es bueno. Eso sí, tienes que decirme qué tamaño quieres, porque mientras más gordo, más caro. Ah, pues esto es lo que vale dos chavos, porque este flaco como el diablo. Te voy a enseñar el gordo, si sigue, ¿sabes? El puño gordo que te voy a meter, mire, no me interesa nada de eso. Don Vale, ¿dónde está? No, no, le dije ya que no me interesa. Es Grinch, es Grinch. No se me acerca. Mire, voy a hacer un trato con usted, don Vale. Si me compra el arbolito, le doy las bolas de gratis. Ahí las tiene. Se las puede tragar de mi parte, mire. No, atienda, pero no me interesa nada de eso, pero no tendrá de casualidad. Lucecita. Tengo luces. Así tengo mira, tiene lucecita. Por fin, luces. Hay que alumbrar todo esto aquí bien ahí, bonito. Mire, don Vale, mire, ahí mire. Las luces LED, el paquete nuevo. Esto es LED. ¿Pero qué esto... LED de qué? Yo no leo bien. Oye, son buenas porque esa no calienta ya. No calienta, ahora, cinco ahora. Pesos. Esto ¿cuánto? Luz, cinco pesos. Imposible. Son buenas, no, son buenas, no, no, son no. LED. No, no, le he dicho que no los quiero tan caros, las quiero más baratas, ¿no tiene? Bueno, tengo estas usadas del año pasado a peso. A peso. Esas son las que no, yo no, quiero. Esas están esas son las que yo quiero y te calla la boca. No compre eso, lo van a esas pasar, son las buenas, son todas son iguales. Mal. Ahí está. Ponte a ponerlas ahora. ¿Pero mismo. Qué? Pero... Ponte a poner las bombillas, toma. Oye, pero es que están esto está todo pelado. No está pelado nada, no, eso no es asunto tuyo. Dale. Doña Mercedes, y tengo una sorpresita. Estoy en eso, mire, los ayudantes, el duende que se mueve, mírenlo ahí. Ah. Y el otro no, el otro es un ayudante. Pues entonces, pues ese se esconde y se desaparece. Pues entonces puedo. Y aparece en otro sitio. ¿Qué pasó? Se desapareció por allá, apareció por acá. ¡Bien! Wow. ¡Bien! Pues entonces podemos comenzar con el encendido. Vamos a empezar, ya está todo, está todo. Todavía, todavía. Dale, pues Junior, dale, me queda bien. Todavía, espere que tengo que dar una presentación. Familia de los food trucks, ahora daremos inicio a nuestro encendido de la Navidad a la una, a las dos, a las tres. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Ahora es un duende quemado. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué mira, pasó ahí? Me dio corriente, ¿verdad? Sea la madre de esto. Eso fue un cortocircuito, yo creo. ¿Quién conectó esto? Sea la madre. Mire, don Vale. Hay pérdida. Eso mismo pasó en casa cuando las conecté el año pasado. ¡Vamos a ver! ¡Tú ves! ¡Ah! ¡Ahí tienes! Sí, estoy bien. Va.
Vale. Tengo para más energía. Bien. Vale. Ahora por su culpa se fue la luz en todos los food trucks y usted va a tener que pagar todo